¿Qué puedo hacer para que no me deporten? ¿Qué puedes hacer para que no te deporten? Gracias. Esa es la mejor pregunta del día, de la noche, de la mañana, a la hora que estés viendo este programa. ¿Qué puedo hacer para que no me deporten? Importantísimo. Eso es preocuparte por tu estancia en este país. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas y lo principal son los pasos de prevención. Y ahí te van. Los pasos de prevención son esenciales. Mucha gente ya se lo sabe, hasta de memoria, pero no los ha puesto en práctica. El primero, tener tus impuestos al día. Ve a hacer tus impuestos si no los has hecho. Eso te va a salvar la vida, créemelo. Te va a salvar de que no te deporten de este país también. Segundo, revisa tus récords criminales. Hay tres. ¿Cuál necesitas? Está el FBI, está el Departamento de Justicia y está el Migratorio. ¿Cuál es el que tú necesitas? Llama al número que está en pantalla para que te digan exactamente cuál es el que necesitas revisar. El siguiente, el número 3. Despégate del uso de documentos falsos. Eso es esencial. Ya en este momento que la tecnología nos alcanzó, el que no se despegue de un seguro social falso va a sufrir consecuencias graves. Y cuando sufran esas consecuencias graves y nos quieran llamar y decirnos, oye, ¿sabes qué? Ahora sí, ayúdame de inmediato, probablemente ya no se pueda hacer nada. Ya vas a necesitar un abogado criminalista y eso te va a salir en un ojo de la cara. Para empezar, hay veces que piden $5,000, pero eso lleva $15,000, $20,000, dependiendo qué tan grave es el asunto de robo de identidad. Por eso ahorita, que no cuesta tan caro, despégate del uso de documentos falsos. Ahí mismo viene el siguiente paso de prevención. Se te procesa el número que dé el gobierno para que puedas ejercer trabajos ya sin usar ese seguro social falso. Hay gente que tiene que darse a la tarea, claro está, de buscar esos nuevos lugares donde va a poder ejercer estos trabajos bajo 1099, en lo que siguen con la W2 donde no deben, con ese seguro social que no deben, pero el cambio tendría que ser inmediato para que les vaya bien, créemelo. Tenemos gente ganando el doble o el triple con este número que dé el gobierno que con el seguro social falso. Y el último paso de prevención, obtener tu tarjeta roja. No me va a cansar, esta tarjeta roja la tiene que tener toda mi comunidad para que se puedan defender correctamente.